Javi, yo soy Nolite, un Oli, y os doy la bienvenida al canal un día más. Hace un par de semanas, no sé si lo recordaréis, estuvimos colaborando con SokaWaiBox, viendo lo que incluía la caja de enero, y decidieron contactarme de nuevo para mostraros lo que incluía la caja de febrero, con lo cual estoy súper feliz de volver a contar hoy con una de estas preciosas cajitas que está llena de cosas muy kawaii. Si no habéis visto el vídeo anterior, os lo estaré dejando por aquí arriba para que vayáis a echarle un vistazo. Y en el vídeo de hoy vamos a estar viendo qué contiene la caja de febrero con el tema del mes del amor, el mes de San Valentín. Así que creo que habrá cosas muy bonitas. Para los que no sepáis qué es o en qué consiste SokaWai, os lo voy a explicar muy rápidamente. Y es que SokaWai consiste en un sistema de envío de cajitas que están llenas de muchos objetos, de muchas cosas kawaii, muy lindas y muy interesantes. Pagando una suscripción mensual tendréis una de estas cajitas cada mes en vuestras casas y cada una de ellas tendrá una temática distinta. Como ya he dicho, la del mes de febrero es la del mes del amor, según tengo entendido, porque he estado stalkeando las redes, que también os las dejaré en la caja de descripción. Las redes de SokaWai, en las que hay algunos spoilers de alguno de los productos que contienen. Yo ya me he spoileado de uno en concreto que viene en la caja de este mes y que estoy deseando probar. Así que nada, sin entretenernos más, vamos a abrir la caja. Así que vamos allá con la caja del mes de febrero y 3, 2, 1, por favor, que no se me caiga nada. ¡Wii! La tengo. Como siempre, lo primero que encontramos al abrir la caja es esta hojita de aquí que nos informa de todos los ítems, todos los productos que contiene la caja del mes. Como siempre digo, no quiero mirarla demasiado para no saber lo que me voy a encontrar, así que os la estaré dejando por pantalla para que veáis con detalle la descripción de cada uno. Y ahora sí que sí, vamos a destapar el papel. Vamos a ver. No sé si lo podréis ver, pero hay un producto, un peluche que ocupa ya toda la caja. No creo que quepa nada más. Okay, voy a dejar este producto para el final porque me parece el más interesante. Así que bueno, vamos a empezar con este de aquí, que es una figurita de Pikachu. No sé qué será. O sea, aparte de ser una figurita de Pikachu, pero es muy linda. Vamos a abrirla. Mi máxima siempre es intentar abrir los paquetes y los sobres, intentando romperlos lo más mínimo posible, pero este está muy bien pegado. Veamos. Aquí tenemos una preciosa figura de Pikachu, pero no un Pikachu cualquiera, es un Pikachu rey. Es su majestad, el rey Pikachu. Y además venía esto, que a simple vista parece un chicle, pero mirad qué cosita tan adorable, me encanta. Lo voy a poner por aquí. Hay de diferentes modelos, os lo estaré mostrando en la cajita, en el packaging. Son súper adorables todos, aunque creo que mi favorito es el rey, de verdad, porque me recuerda a Kageyama del anime de Haikyuu, por el tema del rey. No sé si lo habéis visto o lo conocéis, pero mirad Haikyuu. En serio, estoy preocupada porque no sé qué es esto. Quiero pensar que es un chicle, pero ¿qué hago? Hacemos una cosa, vamos a dejarlo para el final porque ahora no me voy a poner tampoco a mascar chicle. Quedaos hasta el final del vídeo para ver si muero envenenada o es un chicle de verdad. Porque ya había despedido el vídeo y se me había olvidado totalmente el chicle de la cajita de Pikachu. Vamos a ver si es un chicle o no. Sí, que es un chicle. Era un chicle, menos mal, era un chicle. El siguiente es... ¡wow! Es un estuche metálico del Doctor Slam de Arale. ¡Qué bonita es! Me encantaba este personaje, era adorable. ¡Muy adorable! Vamos a abrirlo. Ya lo he roto. Soy la diosa de la destrucción. Y aquí lo tenemos, es metálico, lo podéis oír. Y es muy bonito, genial, me encanta. Vamos a seguir con el próximo, que va a ser... ¿tengo algo? Este de acá. Unos cromos o unos stickers de... si no me equivoco, es un personaje de Sanrio. No quiero romper el sobre, es muy bonito.
vamos a hacer una cosa. Vamos a utilizar las tijeras que venían en la anterior caja para abrir este pequeño sobre. Ya lo tenemos abierto y... creo que son unas pegatinas preciosas, son muy bonitas. Según acabo de leer, pues hay 50 modelos de estos stickers y en cada uno de los sobres pues vienen 5. Me recuerda cuando era pequeña y hacía colección de pegatinas de Pokémon para mi álbum. Seguramente sean para alguna especie de álbum de coleccionables. Lástima no tenerlo, pero bueno, al menos tenemos los 5 primeros. Y en especial este me encanta, es muy muy bonito. Encima son como brillantes. No se notará mucho en cámara, pero pues brillan un poco. Vamos a por el siguiente, que son... Son unos lápices preciosos. Oh, de 2B. Eso significa que son un poquito grasos, como a mí me gustan. Vamos a usar este vídeo para aprender un poco más. Los lápices se dividen en duros y blandos. Los que tienen la letra H significa que son duros y por tanto son difíciles de borrar si se apretan. Y los grasos pues son más fáciles de borrar hasta cierto punto. Estos son 2B, lo cual quiere decir que son un poquito grasos en su justa medida. Para dibujar creo que vienen muy muy bien. Además son muy 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 bonitos, la decoración es preciosa, son como brillantes y tienen aquí como unas pequeñas joyitas. Y bueno, creo que estaré intentando usarlos para hacer alguna especie de dibujo rápido, no lo sé. Pero bueno, seguro que los estaré utilizando para hacer mil bocetos en mi sketchbook. Antes de ir con el artículo más grande de la caja, os voy a mostrar aquel del cual me había spoileado ya y que tenía tantísimas ganas de tener, y es el siguiente. Es este de aquí, que por si no lo estáis viendo bien, se trata de un Tamagotchi, en serio, un Tamagotchi de Gudetama, el personaje de Gudetama, que es como un huevo frito. Lo adoro, me parece muy adorable y un diseño maravilloso. Y además del Tamagotchi viene como esta funda para protegerlo de los golpes, imagino. Y me estoy muriendo de ganas ya por abrirlo, así que vamos allá. Aquí tenemos el huevito de Gudetama. Por un lado la fundita de Gudetama, me parece increíble y adorable, la voy a tener por aquí encima. Y aquí tenemos el Tamagotchi, que me imagino que sacando esta pestañita... ¡Wow! Nunca había tenido un Tamagotchi. Vamos a intentar ponerlo ahora. ¿Qué hora es? 11 AM. 11. ¡Wow! 51. ¿Vais a ver el nacimiento de mi hijo en directo? Voy a estar grabando con mi teléfono para que podáis ver al pequeño Tama. En estos momentos me encantaría saber japonés porque no tengo idea de lo que está diciendo. Voy a tener que leer las instrucciones y ver qué hacer con pequeño Tama. Acabo de ver que tiene un pequeño manual e intenta traducirlo. Hago un llamamiento a Mary, por favor Mary, haznos tutoriales de cómo cuidar un Tamagotchi porque no tengo idea y mi hijo va a sufrir. Así que gracias Mary si ves esto. Ítems es este enorme peluche de Hello Kitty. Es enorme. Es muy muy blandito y muy suave. Ah, todo lo que viene en esta cajita es suave siempre. Como el pequeño Buta, ¿verdad Buta? Buta está aquí siempre con nosotros, vigilando el set de rodaje, viendo que todo funcione bien. Tiene esta colita tan hermosa. A la que no le gustaban los peluches, va a acabar montando una familia de peluches enorme. En serio, siempre me sorprenden a la hora de montar estas cajas porque mirad qué enorme es y tiene que caber en esta caja. Los otros ítems, por tanto, eran un poco más chiquitos porque es que si no, ¿cómo van a caber con este pedazo de Hello Kitty? Este ha sido el último de los ítems, que es muy adorable, muy lindo, me ha encantado. Ya está aquí la caja, ahora sí que sí, no ha quedado absolutamente nada dentro. Sería genial poder contar todos los meses con una de estas cajitas. El canal se volvería un 10% más kawaii, seguro. Estaría genial.
Y ya está, eso ha sido todo por esta Sokawai Box. Me ha encantado, de verdad, estas cajas me enamoran cada día más. Muchísimas gracias por volver a contactarme y volver a contar conmigo. Siempre es un placer poder traeros este tipo de contenido, a mí me encanta y creo que a vosotros también. No os olvidéis de visitar la página de Sokawai y todas sus redes, donde podéis ver pues un pequeño adelanto de todo lo que incluirán las próximas cajas y también las pasadas. Esto ha sido todo, nada más por mi parte y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Bye!